ciudadanos de Itziar, Mutriku, Deban, Elgoibar, Soraluce y Eibar, tras recoger el testigo de las localidades que anteriormente han sido consultadas, debemos emprender el camino de la decisión. Nos corresponde a nosotros y nosotras, millares de ciudadanas y ciudadanos en nuestras respectivas localidades, tomar la palabra, convertir en realidad un derecho. Azken urteetan, gure esku dago herri ekimena, lanean ibili da buru belarri, erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izateko. Denon gogoan dago, 2014ko ekainaren 8an burutu genuen gizakate erraldoia eta Debabarrenako milaka herritarrok dozenak autobusetan sortu genituen ilara luzeak. 2015ean ere, erabakiak ehunduz, Euskal Herriko estadioak betetzeko erronkari heldu genion, milaka oihal josiz. Eta 2016ko ekainean landutako herri adierazpenetatik abiatuta, herri galdeketaren olatura igo gara. No hay vuelta atrás, estamos ya sobre la ola. Venimos a extender a todas las localidades de Debabarrena el ánimo y la ilusión por el derecho a decidir. La iniciativa popular Gure esku dago Debabarrena está ya en marcha. Tal y como se ha hecho en muchas localidades de Euskal Herria, también nosotras y nosotros queremos poner a disposición de todas y todos la herramienta para hacer realidad de un modo democrático la voluntad de la ciudadanía. Empoderando a la ciudadanía, desarrollando todo el proceso, construyendo la decisión entre diferentes, en cooperación. Pero el proceso de organizar la consulta ciudadana también exige esfuerzo y compromiso. Gure herrietan lehen urratsak egiten hasi gara dagoeneko, baina ez hori bakarrik. Azken hilabeteetan dinamika parte hartzaile jendetsuak egin ditugu, denon artean galdeketa egunera eramango gaituen ibilbidea marrazteko. Bidea denon artean adostu behar dugulako, denok sentitu behar dugu prozesuaren parte. Hemos definido tres fases principales. Tejer. Mediante la recogida de firmas, tenemos que tejer y aunar la voluntad y el apoyo de la ciudadanía. Para dotar de legitimidad a la consulta en la comarca de Debabarrena, necesitamos conseguir un mínimo de 4.400 firmas. ¿De qué se llamaría? Obeto. Acordar la pregunta entre todos y todas, poniendo en marcha en cada localidad el proceso para acordar la pregunta. Eta hirugarrena, erabaki. 2017ko maiatzaren 7an, 16 urtetik gorako 46.500 herritarrei hitza eman nahi diegu. Beraz, herritarren gehiengoaren parte hartzea bermatzea izango da gure erronka nagusia. Ez gara lehengoak, gure aurretik beste herri batzuk egin dute galdeketa, eta horrexegatik badakigu bidea ez dela erreza. Lan handia dugu egiteko, sinadurak batu, herritarrak sentsibilizatu, ekitaldiak antolatu, dirua lortu, galdera adostu, parte hartzea bermatu, begiraleak ekarri, baina batez ere maiatzaren 7an, 46.500 herritarrek botoa ematea lortu. Y hoy aquí adquiriremos ese compromiso, realizar a la ciudadanía la pregunta que acordemos en cada localidad. Contamos con las ganas y la ilusión por el trabajo necesarios para poder afrontar este reto. Y las ciudadanas y ciudadanos de Debabarrena que nos hemos reunido aquí, hemos dado el primer paso, partiendo del respeto por la forma de pensar, el origen, color y sensibilidad de cada uno de nosotras y nosotros. Nos hemos unido para, entre todos y todas, poner en marcha la iniciativa Gure esku dago Debabarrena. Gure esku dago es una iniciativa abierta, abierta a toda la ciudadanía. Necesita de todas y todos. Nadie sobra. Entre todas y todos tornaremos realidad los sueños. Beraz, gurea da hitza eta erabakia. Debabarrenean ere erabaki egingo dugu.